El roble, el natural, la verdadera grasa, la verdadera champola. Me voy a quitar hasta la gafa. Estoy aquí en el parque. Vengo a grabar los videos aquí en la mañana. Me mantengo un par de horas aislado aquí porque tenemos que respetar las normas. El que mejor se porte en este tipo de situación será el menos afectado porque es un virus. Y como le dije, no me gusta abundar mucho en el tema porque a mí no me gusta lucir como el más creyente ante cámara y ante nadie. Lo que yo creo, lo creo ahí de corazón. Pero todos sabemos que es una ira del Señor con el mundo. Y le está haciendo ver al hombre que sin alma, sin terremoto, él como quiera lo hace. Y como nosotros somos de igual a semejanza, dice la Biblia, al Señor, él también se quilla y está quillado con la humanidad y de mala forma. Vamos a respetar la norma. Da pena que nuestro país sea ahora mismo el segundo en tendencia en las redes, en medio de una pandemia mundial. Nuestro país, nuestros jóvenes, nuestros animales, nuestro burro, como nosotros queramos decirle, porque podemos decirle lo que nos dé la gana. Ahora mismo estamos segundo en tendencia por el comportamiento que han exhibido ciudadanos ante la situación en la calle, después de la hora establecida por un decreto del presidente, que no es un antojo del presidente. Son medidas para estar lejos porque eso es lo que requiere. Entonces tú ves chamaquito hablando en las redes, que la policía, porque son muchas cosas. Es un engranaje que hay que hacer en nuestra sociedad, que no es solamente las autoridades, que no es solamente Melimel pelear en la Plaza de la Bandera, que no es solamente un joven del barrio que quiera implementar el principio o varios jóvenes. También viene de adentro del hogar, brother. También viene de adentro del tipo de crianza que le estamos dando a nuestros hijos. Porque al pasar de los años vamos viendo que la cosa como que entre los jóvenes de la clase media y pobre empeora, brother. Y claro que ahora hay redes, claro que ahora cualquiera puede prender un celular, hablar y ahora se ve más. Pero no, yo me crié en un tiempo, brother. Yo tengo 45 años y yo me crié en un tiempo que yo todavía a la edad que tengo le tengo cierto temor al viejo. A veces cuando me dicen, estos son horas de tú a esta hora en la calle, tú me, y yo mismo puedo ver ahora que hay chamaquitos que los padres le hablan y le dicen de todo. Entonces, los padres de la clase media y clase pobre, que son los que más se ven en este tipo de actividades, lo estoy diciendo por eso, porque entre los ricos también hay su desacatado. Pero el rico tiene la ventaja que cuando el hijo se desacata o el millonario lo monta en un avión y lo manda para Miami a estudiar, lo saca del sistema, lo aparta. Porque en verdad, cuando una persona está dando problemas en una familia, a veces tú lo quieres apartar, pero tampoco tiene los recursos para apartarlo. Tampoco tú tienes los recursos para aislarlo. Es lo que pasa con el rico, el millonario. Cuando a un rico millonario le sale un hijo tecato, le sale un hijo pájaro, como sea, algo que discrimine su estatus, ellos lo mandan para Miami, lo montan, ven, te vamos a mandar $5.000 mensual para que cotee los estudios. Mentira, ellos saben que él no va a estudiar. Ellos saben que es un desacatado, que hay que sacarlo del sistema. El pobre se lo tiene que chupar. Tiene que chuparse un tipo de una conducta mala, de una conducta que quiera hacer lo que quiera, pero también es como nos estamos portando nosotros los padres, como los padres estamos criando los hijos, brother. Demasiada soltura. No hay límite ahora. Yo veo menores de 13 y 14 años andando a las 3, a las 4 de la mañana en la calle. Antes los padres tenían una hora, a las 12, el que me pase de esa hora, o te ponían un castigo, 2 horas ahí esperá. Habían ciertas medidas y si las medidas se toman van a haber menos porque siempre van a haber malos, brother, siempre han habido malos. Pero es que ahora es diferente, ahora hay multitudes de jóvenes. En los mundos que yo te puedo hablar, te puedo decir que es un desacato demasiado grande. Entonces, también hay un gobierno, también hay han habido unos gobiernos que no han aportado nada a este sistema, al sistema de la juventud en los barrios.
Es un motor que pasa una vez cada 3 horas. ¿Qué pasa? De ahí es que viene también de la seguridad. Yo quisiera ver, no sé si es que este tipo en su propio gobierno no le hacen caso a José Lalu, porque José Lalu yo lo veo con un tipo brillantísimo, con grandes ideas del sistema. Te puedo hablar de seguridad, porque yo todo el tiempo lo que he trabajado es seguridad, central de monitoreo, encargado central de monitoreo, supervisor de seguridad, seguridad, guachimán, como ustedes le quieran llamar. Eso ha sido todo lo que yo he trabajado después que salí de béisbol. Y béisbol también, trabajé en la Major League Baseball como coach de béisbol. Entonces, señores, tienen que ponerse, tenemos que ponernos a cambiar la vaina. Y como le dije, también el gobierno tiene que invertir más en escuelas laborales. Hay poca escuela laboral en los barrios, brother. ¿Dónde están las escuelas laborales, la escuela de manualidades? ¿Dónde están en un país que se está y que supuestamente robando todo? Mira el play de la vaca, bro, del play de la vaca, de ese es un play legendario en el sector de los Alcarrizos, que tiene eso tiene que ir ya para 50 o 60 años ese play, y cuidado y más, le tiraron la pared, y eso es un fango, brother, un play donde tú vas a sacar a la juventud a que venga al play a recrearse. El que no juega béisbol, juega voleibol. El que no juega fútbol, juega whatever. Entonces, un estudio general que hay que hacer el país. Hay que reparar muchísimas vainas que están malísimas. Están a la vista. No es que nadie se lo esté inventando. Gobierno corrupto. La juventud al diablo y no hay seguridad, lamentablemente. Entonces, cuando uno ve gente hablando en una cámara, prendiendo un celular, como cierta gente que uno ve que tienen menos quizá educación intelectual que uno, la educación intelectual no es un obstáculo, para que no confundan. Un tipo no puede haber ido a la escuela y puede ser exitoso, pero tiene que demostrar un tipo de cambio en su conducta. Porque siempre al realengo lo tienen por un lado, al que es realengo lo tienen por un lado. Vaya de ahí. Cuando nosotros lo necesitemos, lo usamos. Este no es su lado, este no es su clase. Y hay gente que le dando páginas para la izquierda. Se pueden sentar con cualquiera a debatir un tema, a aportar en un tema, por lo menos. Porque también no hay que ser un filósofo para tú ser inteligente, haber leído todos los libros del mundo. Hay que darle el don del que lo puede hacer. Wow, te felicito, porque eso es lo que nutre, la lectura nutre. Pero hay gente que no necesitan, que no ha leído tanto libro, no ha leído tanto libro, y llegan a plasmar muchas ideas y a ser exitosos. Pero usted tiene que demostrar una conducta de eso. Entonces, hay que trabajar también en la educación, en la preparación de los maestros, en las escuelas. Los niños están como realengo en las escuelas públicas. Mucho desorden dentro de los establecimientos. Lo digo porque yo he entrado. Entonces, es una vaina general, brother. Es una vaina que está dañada por todos los lados, que hay que empezar a trabajarla. Y se puede lograr. Porque las grandes naciones están organizadas, por lo menos en un 60% de la ciudadanía. Por lo menos un 60% de la ciudadanía está organizado, o sea, más que la mitad. Y son países con millones de habitantes, donde tú no ves tu atraco a la luz del día, every day. Yo estoy aquí grabando, cuando viene a ver dos chamaquitos suben ahí arriba y me quitan el celular. Así como ustedes me ven. Entonces, por eso es lo que tenemos que luchar. En no temorizarnos al salir de nuestra casa. Porque hay mucho temor. Hay mucho temor de salir a la calle, brother. El que anda en jipeta, el que tiene su cuarto, se siente un poco más fu.
pero también anda guachado porque cuando viene adentro un banco y hay un tipo que lo está vaqueando. ¿Tú le llegaste? Entonces, si eso está mal en un país, si la seguridad de un país está mal, viejo, mira, estamos feos. Estamos feos de verdad. Porque hay países, los países, y no por corrupción. Esas grandes naciones son los más corruptos. Son los más corruptos, en cierto modo. Pero lo que son a nivel gubernamental, no, papá. Ese sector no puede estar podrido. Porque es que entonces así la vaina no va a caminar. Que hayan otros sectores, que el gobierno trabaje para darle a esos sectores, pero no tú ser parte de ese sector. En ningún país ha funcionado de esto. No estoy hablando simplemente de aquí. En países, Venezuela, Dominicana, tienen que organizarnos. Y mire, yo le voy a decir la verdad. Para como te esta vaina, que se nos está yendo de la mano, por lo menos ahora el pueblo habló. El pueblo habló y dijo, estamos aquí, ahora vamos a decidir nosotros. El PLD está feo. Yo no soy político. Siempre todo el tiempo trabajé con Cristian. Ahora no pude porque estaba por Bávaro. Era PRDista, después simpatizo por el PRM. Mis raíces están ahí, pero el día que tenga que decir una vaina de ellos, si están en el gobierno, con toda la calidad y la altura. Yo no lo hago para buscar sonido. Yo lo hago porque ya a mi edad yo lo que tengo que contribuir, porque yo lo que me voy a poner más viejo. Entonces, señores, es penoso tú lo que estamos viviendo. Es penoso lo que estamos viviendo. Pero como le dije, si se trabaja y se hace lo que tiene que hacer, vamos a ser un país que vaya en ascenso. No podemos ir para atrás. No podemos ir para atrás. Se nos está saliendo de la mano. Da pena, Dios mío. El roble natural, la verdadera gracia. Make money, no friends.